Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. Esta semana aprendimos que lo que empieza así termina así. Se trata de un nuevo destape de corrupción entre dos compinches que representan la reserva moral del FSLN en el extranjero, los propagandistas estadounidenses de Daniel Ortega, Max Blumenthal y Ben Norton. Acompáñenme a ver esta comedia dramática en nuestro segmento Destapes Chamucos. Caso Norton Gate. I need to do this for the public record. Can you tell the Moderate Rebels Patreons why you stole the account from me? How much money you stole from me? Because we had a 50-50 agreement. Vamos por parte. El que habla y graba con su celular es Max Blumenthal, ex jefe de Ben Norton, fundador y editor del portal de propaganda pro dictaduras The Grayson News. Can you just tell the Moderate Rebels? Because they don't know. Your patrons don't know that you stole it from me. What a fucking lie. Él es Ben Norton, ex socio de Blumenthal, propagandista del FSLN y ahora acusado por Blumenthal de haberle estafado con $70,000. Blumenthal y Norton protagonizaron este episodio el 19 de julio de 2023 en Managua cuando eran trasladados en un bus ruso al acto central del 19 de julio. Y esta semana Blumenthal destapó el escándalo y publicó el video junto a su denuncia. It's not a lie. And if it was a lie, you could deny it, but I have all the proof. I have all the receipts. You tried to steal our social media accounts too. Come on. You're a thief. You're a white collar criminal. You're guilty of computer fraud. You should be in jail. Blumenthal acusa también a Norton de usurpar las redes sociales de The Grayson para quedarse con el dinero. Además de aprender a bailar el Daniel se queda, Norton aprendió muy bien y muy rápido las mañas que tienen en el Carmen, de robárselo ajeno y hacerse los locos. Se graduó en robo y fuga, seguro por eso Daniel Ortega le regaló la nacionalidad en agosto pasado. Sin lugar a dudas es un buen aprendiz. Aunque a veces se le olvida el guión orwelliano como el día que dijo que no habían votantes en las urnas electorales. No había filas, y eso es importante. Bueno, yo fui a 4 centros de votación, en 3 no había filas. En un centro había filas, pero no muy largas, filas con 5 o 6 personas. ¿Por qué no puedes hablar por ti mismo como un hombre? Eres un poco coward. No, te robaste de mí tanto dinero. Blumenthal también se desahogó en una serie de publicaciones en redes sociales entre las que dijo que no he trabajado con un sinvergüenza más cobarde y poco ético que Ben, aunque sí ha estado con otros más sinvergüenzas y poco éticos que Ben Norton. No, en verdad así es. También dijo que Norton compró propiedades en Nicaragua. En Fuera de Broma, fuentes sandinistas en el negocio de bienes raíces revelaron que Norton compró esta casa en Carretera Sur en Managua. Y su costo asciende a los $250,000. A ver qué día de estos Blumenthal también revela cuánto le ha costado al erario público nicaragüense el batazo que le dio a Daniel Ortega para hacerle propaganda a la dictadura. Pensándolo bien, ¿será que el jefe del ejército Julio César Avilés se refería a ellos cuando los llamó mercenarios de la información? Tiene sentido. A estos vividores y mercenarios de la información. Parece que Norton lo tomó a pecho y por eso se largó de inmediato para China. El propagandista pro dictaduras anunció que se mudó a inicios de septiembre. Today I'm going to be talking about my experience in China. I recently made a huge life change and I moved to China. I have been living in Beijing for a bit over a month. I have not been here a super long time. ¿Quién será su próxima víctima? ¿El Partido Comunista Chino o el mismo Xi Jinping? Descúbralo en un próximo episodio de Destapes, casos de la vida chamuca. El mundo condenó este fin de semana una operación terrorista sin precedentes de las milicias islamistas del movimiento Hamas contra el Estado de Israel que incluyó ataques, secuestros y asesinatos de civiles, a lo que Israel respondió declarando un estado de guerra. El líder de influencia global, Daniel Ortega, salió de inmediato a comunicarse con las milicias de Hamas financiadas por el Ayatolá Khamenei de Irán, pero no para pedirles que cesen los ataques, sino para ofrecerles la nacionalidad nicaragüense y que se sumen a sus bandas de paramilitares.
ya que está regalando nacionalidades a corruptos y prófugos de la justicia, Ortega quiere abrir también su convocatoria para criminales de guerra. No, en verdad, así es. Ortega y Murillo divulgaron un pronunciamiento este sábado sobre lo que ocurre en Israel, titulado Basta de víctimas y dolor. Por un momento creí que se refería a que liberarían a todos los presos políticos, incluyendo a 5 sacerdotes secuestrados esta semana en Nicaragua, que devolverían todo lo robado y confiscado y que se irían del país para sumarse a las milicias de Hamas o a las tropas invasoras rusas en Ucrania. Pero no. Era una nota orwelliana más que exime de responsabilidad a las milicias radicales islamistas. Pero de hecho se puso bastante neutral en esa nota de prensa, aunque para declararse hijo de Putin deja a un lado la neutralidad y se va de boca con la mano extendida. Nosotros podemos asegurar, hermanos, que Nicaragua no es neutral, Nicaragua está con Rusia. Porque es lo correcto, es lo justo. Laureano Ortega Murillo anduvo en Moscú ofreciendo la soberanía nacional a los rusos, mientras el régimen acusó al partido indígena Yatama de ejecutar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. El chiste se cuenta solo, pero no está de más decir que la dictadura ha sido la única que ha menoscabado la autonomía de las comunidades indígenas y afrodescendientes, la soberanía y autodeterminación de sus territorios legalmente protegidos. A ver si Max Blumenthal se anima a ir a conversar con las comunidades misquitas en la costa caribe. Humberto Campbell conoce muy bien y tiene muy buenos amigos ahí, como Brooklyn Rivera. Ah no, ya lo echaron preso. Seguramente la familia Campbell está intercediendo por él. O quizás no. Como dicen los refranes en Fuera de Broma, en boca cerrada no entran chayules. Nos vemos pronto en una nueva edición. Recuerde que puede apoyar la sátira política en Fuera de Broma y el periodismo de Confidencial dándole like a este video, suscribiéndose a este canal si aún no lo ha hecho y también agregando un aporte a través del botón Super Gracias ubicado en la pantalla inferior de todos nuestros videos. Recuerde que en Confidencial y en esta semana, la sátira se queda. Ya dejen de joder. ¡Hijo de p***! Ya dejen de joder. Les invitamos a visitar la lista de reproducción con todo el contenido de la sátira política de Fuera de Broma en el canal de YouTube de Confidencial, con más de 30 episodios durante esta primera temporada en 2023. La nueva edición de Nicaragua Diseña. Y hasta habla. Ya dejen de joder.